Muy bien, muy bien. Ok, jóvenes. Quería terminar antes de que se acabara el, antes okay. de que se acabaran los 40 minutos para que ingresara toda la explicación ahí en el video y nos faltó, ¿no? Nos faltó. Qué pena, caramba. Bueno, pues, qué pena, qué pena. Ya. Continuemos entonces, continuemos. No se olviden, no se olviden, enciendan cámara, muchachos, enciendan cámara. ¿Sí? Buena, estamos de regreso. Así es, en el, exactamente, en el, no? Chat, no. en el chat de Zoom, pónganle, ya saben, ya se lo tienen que haber aprendido en memoria, ¿cómo es? Hi, teacher, o hi, everybody, como quieran. ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué cosa? Hi, every Body puede ser así. Hola, todo el mundo. I am back again. I'm Victor Soto. Victor Soto, Ahí está. listo. ¿Qué significa eso? Hola, todo el mundo. Estoy de regreso, ¿no? I am back again. Estoy de vuelta. Soy. Soy Soy Minitanos dice que es Yaré, Minitanos. Es. Está cuando, como, como nunca terminó de preparar su sopa, está todo flaco ese Thanos. Ok. Una bromita, hijo, una bromita, una bromita, ¿no? Con, con mucho respeto, siempre. Es una bromita sencilla, ¿sí? Nunca faltando el respeto. Listo, muchachos. Entonces, a ver, vamos a continuar. Listo, acá estamos. Voy a admitir a los que están pendientes todavía de ingreso. Oh, Listo, ahí está, ¿no? ¿Por qué no lo dejaron tomar su caldito? <laughs> es que lo que pasó fue que tú le a la cabeza por fin. Por fin, no, por, por fin, tuvo buena puntería el Thor. Sí, pues, mucha cerveza tomaba Thor, terminó topando son ese. Listo, a ver, entonces volvamos a nuestra clase, muchachos. Entonces, ¿qué decíamos? Estábamos viendo que uh -huh, sí ingresando, sí ingresando. Le decíamos... A ver, vamos a ver. Ahí está Sofía del Carpio, está ingresando también. Listo, estamos en nuestra última diapositiva entonces, muchachos. ¿Qué decíamos? Decíamos que eh, el dinero, da money, era incontable, o sea, no contable. Y lo que contábamos eran las monedas, los billetes, las unidades de cada divisa. También podemos hablar de la lluvia, la lluvia, the rain. La lluvia, siempre vamos a hablar de la lluvia, ¿no? Este, como singular, habíamos dicho. Voy a volver a escribirlo acá si desean. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué cosa? Singular. Siempre van a ir en singular. Singular. ¿Ah? Siempre van a estar en singular porque justamente son sustantivos no contables. ¿Listo? Sustantivos no contables. A ver. Eh, en cuanto a la lluvia, nos referimos, por ejemplo, a una gota de lluvia, a drop, a, ver, a drop of rain. Dime, Andrés, levantaste tu mano, Andresito, ¿qué necesitas? No, porque fue casualidad, fue casualidad, perdón, perdón. Porque... Ah, yeah. Ok, ok, no hay problema, no hay problema, ya saben, me preguntan nomás, a drop of rain. The air, the air, fíjense, cambió, ¿no? Ya no es the air, es the air. ¿Por qué? Porque comienza con sonido de vocal, the air. Entonces qué decimos un poco de aire, ¿sí? Entonces un poco de aire, ¿cómo sería? Se cayó una señora, se desmayó. Hagan campo, hagan campo para que pueda respirar, ¿no? Necesita un poco de aire, un poco de aire. ¿Cómo decimos un poco de aire? Decimos a uh, an air? No, no decimos an air, decimos a little air. She needs a little. a little air. Sí, ella necesita un poco de aire, ¿no? Ella necesita un poco de aire. A little air. A little air. A little air. un poco de aire, la plata, mamá, dame plata para ir a comprar. Bueno, esa es una de las acepciones de plata, pero aquí yo lo estoy poniendo como el mineral, no, la plata, el oro, el cobre, el bronce, el, el plata. año el plutonio. Wow, no eso, entonces eso, entonces qué decimos sería, no, da silver, da gold, da plum, da eh, Plutonium, ¿no? O sesos. Y entonces, cuando hablamos de esa manera, cuando Octavos. hablamos de esa manera, hablamos de gramos. Gramos o kilos, ¿no? Entonces, un gramo de plata, ¿cómo sería? Sería a gram, a gram of silver. A gram of silver. Un gramo de plata. ¿Cómo sería un gramo de oro? Sería a gram of gold. A gram of gold, ¿no? Ahí tenemos. Entonces tenemos un gramo de oro también, podría ser. Gold. Por eso Gold, gold significa oro, ¿no? Gold, gold significa oro, pero también cuando hablamos de colores, significaría dorado. Color dorado, gold, ¿no? Oh, no. A golden car, un carro dorado. ¿no? A golden dress, un vestido dorado. ¿Sí? Entonces, a ver, otro más. El agua. El agua. El agua también, ¿no? Oye, ¿cuántas aguas te tomaste? No, pues no no, no, no es eso. Eso más bien suena a otra cosa, ¿no? Ya, sí saben, ¿no? Los borrachos ¿Sigo? ahí. Ah, yeah, el yeah. agua es the water. Dicho sea de paso, ¿por qué puse este ejemplo? Porque en el baño, todo el mundo tiene un water, ¿no? Oye, jalaste la palanca del water. Mm, Pero ¿qué pasa? Que el verdadero nombre de ese utensilio del baño es water clothes, water clothes. <laughs> Rodrigo Linares, levantaste tu mano. ¿Qué pasa, hijo? La pregunta que yo le quería hacer era que, que, que ¿por qué había puesto así charco de agua? es mi ah, pregunta. Sí, sí, ahorita, ahorita le explico, hijita, ¿no? Ahorita le explico. Entonces, pero estoy, estoy avanzando un poquito más. En, en el baño nosotros tenemos el water close. ¿Qué es water close? Donde está mi, mi escritor? Acá está mi escritor. Entonces ponemos así, water closed, water close. ¿Qué es el water close? Es el cerrado por agua. ¿Y por qué se llama cerrado por agua? Porque básicamente, porque básicamente, voy a hacer un dibujito así bien rapidito, en un, en un inodoro, sí en un inodoro nosotros tenemos un sistema sí bueno y sigue para arriba no y acá ya saben qué cosa está ya listo entonces qué pasa ocurre que esta zona de aquí voy a cambiar de color sí esta zona de acá ya listo entonces ¿qué pasa? entonces esta parte de acá está el agua no es cierto así y esto llena toda esta parte del desagüe hasta aquí. Y acá se cae, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el desagüe que está viniendo para acá, que estaba oliendo horrible, está tapado con esta agua de aquí. Está tapado con esa agua de ahí. Entonces, no sale el mal olor. Y por eso se dice que está cerrado con agua. Water close, por eso se dice eso, ¿no? Está cerrado con agua. Entonces el nombre del inodoro, por eso inodoro, que significa que no huele inodoro, ¿por qué? Porque está water close, cerrado, tapado con agua. Entonces esta agua es la que evita que el mal olor salga por acá, ¿sí? Por eso se llama water close y más comúnmente WC, Es su abreviatura, ¿no? El water clothes el inodoro, ¿ya? Pero obviamente, como es muy largo decir water close, todo el mundo en español que le dice, oh, ha dejado pasando el agua del water. Y ahí nomás <laughs> lo dicen, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, este aparato es el inodoro, se llama water close. Water close. Ajá, ya saben, ¿ah? ¿eh? Ya saben, ¿ah? ¿eh? Entonces, ya, listo. Entonces, ¿qué más? Bueno, volviendo al ejemplo que les he puesto, volviendo al ejemplo que les he puesto. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el agua, the water, entonces es no contable. No podemos contar el agua. Pero entonces cuando saltamos en el agua, en un, cuando llueve y se forma un charquito de agua, ah, entonces ahí decimos un charco de agua es a puddle of water, a puddle of water, un charco de agua. Profesor, y si fuera un charquito, no es un charco grande, es un charco pequeño. Entonces yo tendría que decir a little, vamos a escribirlo, a little, vamos a ponerlo por acá, sería a, a little bottle of water. Ahí está. Un pequeño charco de agua. ¿Un pequeño charco de agua qué cosa es? Un charquito de agua. ¿Sí? A little. Bottle of water. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Pero de nuevo, of water, no es waters, ¿no? Porque las aguas no se pueden contar. ¿Ya? Las aguas no se pueden contar. Muy bien. Y el último, el último para terminar y poder ir a nuestra actividad que hoy día les tengo reservada, que es una pequeña surprise. ¿Sí? Estamos sí. hablando de la felicidad. La felicidad. La felicidad, entonces, ¿qué dice? La felicidad. Happy. Happiness, happiness. A great happiness. Claro. ¿Por qué? Porque happiness. yo no puedo decir, no, hoy estoy, tengo cinco felicidades de lo grande que son. vas a hablar así, ya tomaste mucho, tú seguro, por eso estás con cinco felicidades, ¿no? Entonces, no, no, pues es una gran felicidad, una gran alegría. Pero no decimos cinco felicidades, siete felicidades y media. Ay, ¿qué estás hablando, eso no existe, ¿estás loco, no? No, entonces por eso se dan cuenta, hay sustantivos que no se pueden contar, esos son los no contables, sí, porque suena ridículo, suena raro, suena, suena bobo, decir no, seis felicidades y tres cuartos, este, está mal de la cabeza, algo le ha pasado, ¿no? Ya quemó el hombre, ya quemó. Entonces, dicen, ¿no? Entonces, la felicidad de happiness. Y fíjense que no importa que se escriba con S, así es la palabra, pero es la felicidad, happiness, ¿ya? Doble S todavía, ¿ya? Entonces nosotros decimos una gran felicidad, a great happiness, a great happiness. Ya, muchachos, entonces, por favor, ¿alguna pregunta de aquí? A ver, algo que quieran saber? A ver, ¿alguna pregunta, algo? No. No, muy bien, Yaren. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿No hay ninguna otra pregunta? No, profesor. ¿No, seguro? Sí. Yomara, Yomara Alvarado, ¿qué tal? ¿Se entiende, hija? ¿Se entendió completo? Sí, profesor. Muy bien. Wilder Martínez, ¿qué tal, hijo? ¿Se entendió? Sí. A ver, Yomira Rocha, a ver yo ¿por qué digo un vaso de agua y no digo, perdón, un, va, un vaso de leche y por qué no digo este muchas leches? A ver, ¿por qué? En tus palabras, en tus propias palabras. Porque la leche no se puede contar con nosotros. Muy bien, muy bien. Ok. A ver, un, un varón. A ver, a ver, ¿quién puede ser? A ver, Fabio Montero. A ver, Fabio Montero, en tus propias palabras. Este, sí, ¿Por qué Porque en español sí podemos decir tres, cuatro, cinco panes, pero en inglés no podemos decir así este, directamente cinco siete panes? ¿Por qué? Explícame Porque tus palabras. En inglés el pan es incontable. Claro, muy bien. Entonces, ¿y cómo tendría que decir un pan entonces en inglés, hijo? A bread. no mm. a slice of bread. A slide of también, muy bien. Uy, qué genial. Muy bien. ¿Por qué? A ver, vamos a escribir lo que ha dicho su compañero que me parece genial. ¿Ven cómo? Participando aprendemos un poquito más. Entonces, su compañero ha dicho así. A slide of bread. ¿Qué significa eso? A slide of bread. A ver, ¿qué significa? A ver, tú sabes qué significa slide of bread, my friend? Alguien sabe una rebanada de pan. Exactamente, una rebanada o una tajada de pan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, si nosotros hablamos de a piece of bread estamos hablando de un pan completo. Sí, de un pan completo. Pero también podríamos sacar una rebanada o una tajada de pan. Entonces, en ese caso, nosotros le llamamos a esto a slide of bread. A slide of bread. ¿Ya? Muy bien, una tajada o una rebanada de pan. Muy bien. A ver, a ver, otro varón. A ver, Andrés Aguirre. A ver, mi amigo Andrés, el hombre de los dibujos. Andrés. A ver, explícame, por ejemplo, en tus propias palabras, cómo puedo decir un poco de aire. ¿Cómo, profe, ¿Cómo? Explícame en tus propias palabras cómo yo diría un poco de aire. En inglés. En inglés, ¿cómo yo diría? Yo puedo decir así: un aire puedo decir qué tendría que decir. Ah. Ah, qué? ¿Qué más? Vamos, Andrés. Mm. A ver, vamos por partes. Primero. Profe. En inglés. Un, un ratito, un ratito. Vamos a ayudar a Andrecito a que capte esto. A ver, Andrés. A uh, light air. Sí, pero a ver, vamos, vamos un poquito para atrás. ¿Yo puedo decir en inglés un aire? No. No. Eh, esa es la base. Entonces, ni en inglés ni en español, ¿no? Un aire, dos aires, tres aires. No, eso no se puede decir. Se puede decir no. el aire, el aire, ¿no es cierto? Usamos el aire. Dios sí. Es el artículo definido. Pero no podemos decir un aire sí. ni dos aires. Entonces, nosotros decimos un poco de aire. La respuesta sería: como no podemos decir directamente un aire, porque el aire es. Un aire, ¿sí? Entonces, decimos. Un poco de aire o mucho aire, ¿no? Un poco de aire, a little air, ¿sí? O un, un gran aire, a big air, ¿no? Como por ejemplo cuando es un, un huracán, un aventisco, una cosa así. A big air, wow, enorme, ¿no? ¿Ya? A ver, me levanta la mano Yaren Gutiérrez. Dime, Yaren, dime. Qué, dime, dime. Creo, creo que no podremos hacer eh, el, el juego porque ya son las 10.55 y necesito y me, y me cargar mi celular porque se va a pagar, profesor. Ya, ya, ya. Ok, entonces, no, no, el juego es súper rápido. Vamos entonces, a ver, ya, listo. Capture pantalla y listo. A, a, al toque, el toque. Acá lo tengo, al toque. Veloz, veloz, veloz. veloz. Sí, 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 veloz, ¿Sí? veloz, veloz. A ver, acá está acá. Pero, acá está, a ver. Minimizamos ching, 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 esto para que no fastidie. No, no para el Sí, sí, no, sí, para el celular, pero acá por el... Les voy a pasar por el, por el chat del, del Zoom. A ver. Ay, Ay, me... Sí, 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 al toque. Ya lo tengo preparado, jóvenes. Ya lo tengo preparado. Ya está. A ver, muchachos. Tan, 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 tan. Ya. Lo único que tienen que hacer es tocar en este enlace que les estoy dando, ya, que les estoy pasando en este instante. Acá tengo que poner en ¿Un el popular? todos. Ya, estoy poniendo unos puntos, unos puntos. Ya, ahí va el enlace, ¿ah? miren? Ya, ya, ya. Listo. Ahí está el enlace. Ingresen todos, ingresen. Ahí lo único que Yo tienes que nombre. poner es tu nombre. Sí, tocas. Si estás en celular, en computadora, en laptop, todo. ¿Ya? Ingresas rápidamente. Ya. Ahí, ahí dice kiss. uh -huh. quiz. Quisis. Quisis. Ajá. Quisis. Quisis, ajá. No, nada más, profesor. Interesó, pero todos los... Ahí está Valerie también. ¡Wow! Se multiplicaron la no. cachita. Muy bien, vamos entrando. Ya, vamos entrando. Al toque roque. Listo, ya somos cuatro, seis, ocho. Muy bien. Wow, ya es, parejo como una paleta. Ya, listo. Cualquiera es al toque nomás. Quince. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Entrando, entrando, entrando. Vamos, chicos. Ya somos diecisiete. Nada, veinte. Veintidós. vamos. 24, 25. Andrés, tú eres un pony. No. <laughs> no es un pony, es un súper unicornio de My Little Friend, ¿ya? Así que no lo fastidie. Yeah. <laughs> yeah, por por cinco, eso yo tengo una, una cámara. Una cámara, muy bien. A ver, a ver, ¿cuántos vamos? Vamos 27, somos, una somos 36, ¿ah? ¿eh? Yo soy una 36. paleta de lado. No ¿sí? Ya, listo. Vamos, vamos, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver. Seguimos por acá. Somos 32. Faltarían 4. Ya, supongo que por ejemplo hay algunos que han entrado con dos dispositivos. Ya. ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie más? ¡Diez! 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 ¡Ya! ¡Listo! ¡Salud! ¡Ajá! Ahí está. 33. Angelina faltaba. ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Entra al servidor! ¡Entra el servidor! ¡Listo! ¡Todos! ¡Todos! ¿Se no? ¡Cinco! ¡Listo! ¡En inglés! ¡En inglés! Five. Ingresa, 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 pues ingresa. Ya, ya, ya. 5, 4, 3... ¿Pero qué se hace? Nada, solamente pon tu nombre y listo. yo voy a empezar, yo voy a empezar. ¿Listo? ¿Todos, todos, todos? Yes, yes, yes. Ya, 36, faltan 10. ¡Listo! ¡Va! Listo. Llegamos <laughs> al millón. Listo. 5, 4, 3... Ajá. Two, three, Go. Ajá. Uno. A ver, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ¿Qué? a ver. Dijes. Lean bien, lean ah. bien. Lean ¡No! Bien. ¡No! ¡No! ¡Lee bien! Ah, profesor! No. ¡Lee bien, lee bien, lee bien! ¡Cero puntos! A ver, a ver. ¿Pero eso es con tiempo? No, no es con tiempo. ¡Profe! ¡Dime! ¡Listo! ¡Elija A o A. ¡Bien! ¡Tú le, tienes le, que le, elegir! Bien. ¡Rápido! ¡Ah, qué! No, wow! tiempo! Val Valeria Armero, ¡O sea, el otro a no. otro! A ver, ¡wow, Valerie! ¡Pero uff! ¡No! Está... Mal. ¡No! <laughs> no. O sea, que se cambian de sitio muy rápido. ¡Wow, Valerie! ¡Chaque! ¡Valerie está, pero con. ¡No, con... Qué trampa! <laughs> no, 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 no. Ya ven, les dije que era sorpresa. Les dije, les dije que era con sorpresa, ya ven. ¡Wow! Muy bien. Felicitaciones, Valerie. Muy bien, muy bien. ¡Wow! Ya que Valerie fue, pero así, con. Turbo y muy buena dirección, ahí está, a ver, a ver, vamos ah, a ver, sí. no, a, ver no. a ver, a ver, a ver. ¿Qué, ¿qué cosa de ding Marín? <laughs> a ver, sí, a ver. No, a no ver. sé si ya terminé ahora o Nada, ya ahorita, están terminando algunos, están terminando. Okay, bien. No. A ver, wow, muy bien, ahí van avanzando algunos. Puesto 28. La revancha. <laughs> la revancha, ¿no? Muy bien, ajá, nos faltan, nos faltan algunos, a ver. Avanza Belencita, ¡Profe! vamos Belén. Yo pongo Uy. una cosa y se pone otra cosa. ¿Por qué? ¿No? qué? ¿No? No, Profesor, yo terminé ahora. ¿Profe, no, no sí. vale, profe. ¿a? No, 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 ha, has tocado mal seguro. ¿Cómo? Yo no voy a meterme en tu celular, ¿no? solamente puedo ver las respuestas, nada más. Profe, pura cosa, no, pura cosa. ¡Es trampa! ¿Por qué trampa? En una solo había A y entonces después era A. Claro, pero pues no, porque había que leer no hay... bien, no, había no, que no, leer bien. No, a ver, no, Belén, no, muy bien, vamos con calma, muy bien, ya vamos a esperar a Belén, a Matías, no, no, a Marianela. A ver, a ver. No, 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 dime, está Yomara, de nuevo ingresó Yomara, muy bien, vamos, no, 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 Yomara. A ver, a no, ver, no, Maru, ya. Claro, esto les puede servir a ustedes chicos para armar sus propios juegos armar y todo esto siempre es educativo, esto es sumamente educativo. ¿Vieron qué, qué emocionante es esto? ¿Se han dado cuenta qué emocionante es? Este, voy, de que como, como que si fuera algo así, la locura, ¿no? Listo, entonces, <coughs> bueno, entonces a ver, vamos rápidamente, les voy a compartir uh -huh. mi pantalla. Apura, Yomara, ya no... No, espere, profe, espere, espere. Profe, no, revancha, pero no vale. <laughs> ¿Ya? ¿Pere solo okay. otro pez, profesor, otro profe, profesor. Si quiere, si ustedes pere, pere, pere? ¿Tú? ¿Tú? Pere, pere. No valga, no valga. No valga, pero... No, espere, espere, no, espere. Ya, escuchen, escuchen. ustedes quieren el chat del... ¿Cómo se llama? Del WhatsApp, ustedes me ponen profe, genial, pongo otro más, entonces yo para la próxima clase les pongo otro así cortito, también chévere, como para que puedan jugar. ¿Ya? Listo. A ver, entonces, ya... No, no espéreme, profe! Contamos. Un ratito, un ratito. Ajá, ya, a ver. Five, está? Andrés, muy bien, por. está respondiendo. Ajá. Tres. Tú. No, 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 no. ¡Juan! Está, Leandro también está escribiendo, muy bien. Uh -huh. A ver, ya. ¡Ya! Yeah. Listo. ¡Pero no, espérese, espérese! Five. Four, three, two. Thanos hace el chasquido. Blah. Se acabó el juego, muchachos. Listo. Y entonces ahora les voy a compartir, les voy a compartir mi pantalla allí no sé qué se ha puesto pero de lo que estaba creo que bajó a cero cuatro correctos un incorrecto ahí está ven ven, ven por eso no tampaño. sé qué pasó no, ven, quise pero se me empezó, volver a jugar se puso a jugar y luego se puso cero terminado <laughs> sí a mí claro, también claro pues, se me puso pues cero, es que ya lo había terminado listo entonces muchachos felicitaciones felicitaciones sí Valeria Armejo sacó cuatro uh mil -huh. 880 puntos. Increíble. Muy bien, muy no, bien. Matías no, pero... ganó, no, profe. No, 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 no. Matías entró después. Matías entró después. Matías entró después. Por eso tiene un símbolo aquí. Matías entró yeah. después. ¿Ya? Valeria Armejo quedó este, en primer lugar. Alejandra Soto quedó en segundo lugar. Soy yo. Matías ingresaste después, no seas bandido. Y este. ¿Eh? Bueno, yo no les quise poner restringir a un solo juego para que puedan volver a entrar ahí está, pero la idea es de que es sumamente divertido esto, ¿ya? Entonces, muchachos, espero que les haya gustado. Miren, esto también puede ser un examen. Así de divertido puede ser un examen, ¿ya? Ya, juegan, ya, no ¿Ya? entonces ustedes me dicen y de repente hacemos una práctica en lugar de hacerla de la otra forma con el Soy un arcoíris vomitando. <laughs> Ay, Dios mío, ¿Tienes y tienes que comentar eso. <laughs> ya, listo, muchachos. Bueno, espero que sí, les haya sí, gustado, mí. jóvenes. Espero que les haya gustado. Sí, 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 sí. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Ya, por favor, no se olviden. En sus. La próxima estudios, semana, un juego más chévere. Ya, en, sí, su, sí, sí. en sus cuadernos, copien todos los ejemplos que hemos hecho. Mis o sea, jóvenes, trampa. Trampa. Sí, profe, sin trampa. Qué feo, sin profe. ¡Trampa! ¡Trampa! Que sea Minecraft. Minecraft, ya. Listo. O sea, Un Minecraft. abrazo para profe, todos. aparte tenía tiempo. <laughs> Minecraft. Es que, es que si yo les decía que tenía tiempo, no se ponían las pilas. ¡Minecraft! ¿no? <laughs> Listo, muchachos. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Lavarse las manos. Y ser prudentes. ¿Listo? Bye, bye. Nos vemos la próxima semana, chicos. Bye, chau, Bye. bye chao, chao, bye, bye. Bye, bye teacher, aenglish.com. <laughs> Muy bien. Chao, chao, chicos.